Pero muy buen día, gente. ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Un video distinto que no sé si me pidieron, pero estoy haciendo porque tenía muchas ganas de compartir con ustedes un montón de cosas que de hecho seguramente me olvidé en el transcurso del video todo lo que quería contarles. Pero bueno, no importa, algo va a salir. Es muy temprano, son las 7 de la mañana y es difícil que el cerebro esté como muy activo como para estar filmando bastante, que me esté poniendo una cámara enfrente. Pero es imposible arrancar mal el día manejando este auto. Y tardé tanto en hacer este video porque justamente estaba esperando a poder tenerlo conmigo. Así que seguramente hayan visto que el problema estaba en el alternador. Si no vieron el vivo donde lo descubrimos el problema, se los dejo por acá. Y si no vieron el video donde lo arreglamos, también se los dejo por acá. Pero bueno, son las 7 de la mañana, como vieron, mi despertador sonó 6 y pico. Así que bienvenidos a mi rutina. 7 de la mañana saliendo para Ford. Ya les voy a ir contando más en el transcurso del día. Por lo general mis mañanas son muy rutinarias. O sea, tengo media hora para hacer todo. Así que tengo todo bajo control en la mañana. Salgo a las 7 de la mañana de mi casa para llegar 7:25 más o menos a Ford, que es el horario en el que entro. Yo pensé que el tránsito era de zona norte a capital, pero no, hay tránsito de todos lados, a todos lados, a todas horas. Voy a tratar de contarles todo lo que puedo sobre mi trabajo en Ford, pero bueno, nada, entienden que no puedo contarles casi nada. Algunas cosas por temas confidenciales, lógicamente, y otras porque simplemente no me querría meter en problemas. Así que, como saben muchos y por ahí otros no, estoy estudiando ingeniería en industria automotriz. Me faltan solamente dos finales, las prácticas supervisadas y defender el proyecto final para recibirme. Este año ya terminé la cursada, así que estoy en la recta final. Obviamente están los dos grupos, los que me sacan los finales así y los que son como yo, que patean y llegué a la situación en la que estoy. Pero bueno, acá en Ford estoy como pasante en el área de ingeniería de la planta de motores, donde se fabrican los motores de la Ranger. Y ahora, justo hace estos días, estoy terminando el proyecto que estaba haciendo para las prácticas supervisadas, que ese era más que nada de todo lo que es ingeniería de procesos, ingeniería en calidad. Así que ahora estaba ahí, como en esas áreas. Ahora tengo que ver con qué voy a seguir, porque en realidad ese proyecto ya culminó. Espero que esto se esté escuchando bien con todo con el ruido del auto. Voy a hacer un comentario muy breve sobre mi carrera, que también es algo que me preguntan un montón, y es, ¿de qué se trata? Está enfocada en la gestión de la industria automotriz. Es una ingeniería industrial, pero enfocada. Yo la recomiendo, pero tienen que saber que si se meten, bueno, primero es como una ingeniería, tienen que saber que se están metiendo en una ingeniería, pero a la vez está muy enfocada en la parte de gestión y no van a ser los que metan mano. Muchos me dicen, quiero ser mecánico, ¿me sirve tu carrera? Y la verdad es que no. Te sirve si querés tener un título universitario, si querés el desafío, pero yo la recomiendo. Pero bueno, tienen que saber en lo que se están metiendo, básicamente. Y después otra cosa que me preguntan, que aprovecho a contarles, que no sé si tiene mucho que ver con este video, pero bueno, tampoco tengo otro momento en donde decírsela, es cómo es que entré a Ford. Lo que yo les recomiendo es que usen LinkedIn. Ahí las empresas suben cuando están buscando y ponen seguramente un link o un mail donde tienen que pasar su currículum. Y bueno, si cumplen con los requisitos, los van a estar llamando y después hacen todo el proceso de selección y bla, 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 que no es nada. Y eso que ahora es de día, porque antes 6:30 era recontra de noche y a las 7:30 cuando llegaba acá seguía siendo de noche. Como habrán visto, me subo muy cargada al auto. Esa es la compu del trabajo, este es el bolso de mis cámaras y por lo general salgo con una muda de ropa porque obviamente cuando salgo de casa y me voy a filmar, que ya les voy a contar más tarde, no puedo estar de camisita. Acabamos de llegar a Ford, así que me quedo acá un par de horas y vuelvo con ustedes para seguir mostrándoles todo mi día.
Bueno, después de salir de Ford, y como habrán notado en muchos de mis últimos videos, lo que hacemos a la tarde es filmar. Los días que está Álvaro, solemos filmar cosas juntos, como habrán visto, que yo caigo, él ya está trabajando desde la mañana y yo caigo con la camisa y en algunos momentos me cambio, otras veces simplemente observo de afuera y controlo. Y otros días, como hoy, hago videos por mi cuenta. El video que voy a estar haciendo hoy es pasando la BTV con el Golf. Así que eso lo voy a estar filmando cuando me vaya de casa, porque ahora hice una parada técnica que ahora les voy a contar que voy a estar haciendo. Cuando me vaya acá, voy a la BTV, pero eso va a ser un video totalmente aparte. Ahora que acabo de llegar a casa, tenía un ratito entre la salida de Ford y el turno de la BTV, así que me vine a la casa de mis papás, que Álvaro me pidió que le tome una medida y tengo que hacer un par de paquetes para la tienda. Entonces, perfecto. Vamos a mandarle la medida que nos pidió y seguimos. Acá ya tengo los dos paquetes del día de hoy. ¡Ay! Muy bien, pasada recontra mega hiper archi veloz y ya salimos para la BTV. Estoy re nerviosa. Nada, pero pasarla ya. Creo que habrán visto este video, así que ya saben el resultado. Yo todavía no lo sé, espero pasarla de una. Así que voy a estar cortando el video acá para poder arrancar el otro. Y vuelvo cuando salga de allá. Muy bien, gente, acabamos de pasar la BTV. No lo puedo creer. Seguramente ustedes ya vieron ese video y ya festejaron conmigo. Si no lo vieron, se los dejo por acá. Ahora estoy llegando a mi casa y tengo que hacer un montón de cosas. Me cambio y vamos al momento más importante del día. Ay, tienes un diente partido, Roberto. Bueno, después de jugar un rato con Roberto, me puse a doblar la ropa, la triste realidad, y a poner otro lavado. Y ahora mientras se lava la ropa, voy a armar los paquetes de la tienda. Mira, una remera va con una calco de regalo. Todos los pedidos que ustedes hagan por la tienda, obviamente los empaco y los llevo yo al correo. Así que si tienen ganas de comprar algún producto, les dejo acá en pantalla el link y si no, en la descripción del video. Listo uno. Y por acá se llevan una musculosa del team ideal, que ahora viene el verano, y también tres calcos del Gol, del Sierra y del Vectra, y una más de regalo. Por lo general, los paquetes los llevo cuando salgo a entrenar, que si no saben, estoy anotada primero para la media maratón de Buenos Aires, que es ahora, este fin de semana, el domingo, y también estoy anotada para el cruce a fin de año. Así que no estoy entrenando como debería, pero bueno, salgo a correr y cuando salgo a correr aprovecho y siempre llevo sus paquetes. Listo, ya tenemos los dos paquetes para llevar al correo. Pero no los voy a estar llevando corriendo, sino que los voy a estar llevando cuando saquemos a pasear a Roberto, que hizo un quilombo con su camita. Hoy simplemente no me toca entrenar y aprovecho y les digo que si no saben la historia de Roberto, Roberto es un perro que... Vamos afuera con él. Roberto es un perro que rescatamos del track day que fuimos con el Sandero, donde rompimos la caja en el Mouras. Y bueno, ahora en unos días ya le vamos a empezar a buscar familia. Si no se enteraron de esto, los invito a que me sigan en mi Instagram, que se los dejo por acá arriba, o también en la descripción del video, porque subimos toda la historia y el proceso de recuperación de este bombonazo. Y miren lo que tengo por acá. Voy a desenfocar absolutamente todo esto para que no vean, pero sepan que hay un montón de videos por salir, así que ahora mismo me voy a poner a editar
Y en un ratito, cuando lo saquemos a Roberto, llevo sus paquetes y después cuando vuelvo sigo editando y así hasta que no me dé más la cabeza y me voy a dormir. Si quieren ver todos estos videos antes que el resto y sin publicidad, los invito a que se unan al canal y aprovechen que además de ver los videos antes que el resto y sin publicidad, tienen un montón de otros beneficios como fondos de pantalla, iconos al lado de su nombre, emoticones personalizados. Acá en pantalla seguramente les esté mostrando cómo pueden hacer para unirse a mi canal. Bueno, gente, estamos llegando al final del día, ya estoy bañada, ya fuimos a pasear con Roberto, ya llevé los paquetes, ya edité un video, lo estoy renderizando acá, que seguramente ustedes ya lo vieron, y si me da la cabeza empezar a editar otro, pero ya son las 7:20, así que no sé cuánto más voy a rendir. Sé que fue un video distinto, no sé si alguien se lo esperaba que haga este tipo de video, pero bueno, déjenme en comentarios si les gustaría que haga algo parecido con algún youtuber o con alguien. Déjenmelo en los comentarios, así yo veo si me copo, si se copa la otra persona y metemos. No te digo que me voy a despertar y me voy a dormir con esa persona, pero podemos ver qué es lo que hace alguien que ustedes quieran en su día a día. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, no se olviden de dejarle un me gusta y nos vemos en el próximo video.